Cámaras de foto y dispositivos móviles captan el momento más deseado para medio centenar de profesionales de enfermería. Las matronas de la 16ª promoción de la Comunidad Valenciana. Hoy es un día grande la unidad docente, un día muy, muy importante. Hoy licenciamos a 52 residentes en obstetricia y ginecología, enfermería obstético-ginecológica, matronas, 52, de toda España. Tenemos unas matronas con un rigor, con una profesionalidad, tanto en la atención primaria como en los hospitales, unos programas de embarazo maravillosos, unos programas de control del parto, de atención a la mujer, una sensibilidad especial que nos diferencia y mucho del resto de matronas del Estado español. 52 profesionales que durante 2 años han dedicado su tiempo y esfuerzo a formarse en una de las profesiones más apasionantes de la rama de enfermería. Estar aquí a mí me supone todo un logro por el trabajo que me ha costado llegar hasta aquí, por lo bien que me lo he pasado durante estos 2 años y porque por mucho que me han intentado amedrentar o me han intentado cohibir, no lo han conseguido, porque yo sé que soy matrona y sé que soy matrona a base de muchísimo, muchísimo, muchísimo esfuerzo. Me ha costado 2 años, pero han sido los 2 años más impresionantes e inolvidables de mi vida. Me ha costado mucho llegar hasta aquí. Han sido 2 años muy duros, además he sido mamá y con la maternidad es todavía más complicado. Y nada, lo que espero es poder trabajar de matrona, que he trabajado muchos años de enfermera, pero mi ilusión era ser matrona y ya lo he conseguido. Por fin ha llegado el día, el gran día y nada, un sueño hecho realidad. Es lo que siempre he deseado y con lo cual, pues feliz. Y felicidad transmitían los ganadores de los mejores trabajos de investigación de esta promoción al escuchar sus nombres. Y en esta 16ª edición se han entregado unos premios. Dentro de esos premios se ha entregado el premio CECOVA. Premio CECOVA que ha recaído en estos chicos. Bueno, contarme experiencia, nombre, ¿a qué se debe este premio? ¿Orgullo? Orgullo muchísimo, en serio. No nos esperábamos en ningún momento, pero la verdad es que aquí los tres hemos estado durante 2 años trabajando muchísimo, dándole mil vueltas al trabajo para conseguir que se realizara como se ha conseguido realizar y llegar hasta aquí arriba para que nos dieran el premio. Y la verdad es que conseguir todo lo que hemos conseguido en este trabajo ha sido complicado, pero ha sido un trabajo que realmente nos ha juntado mucho y Marina y Chus se merecen todo este premio y más. Sembla que és un incentiu i una motivació per a aquests residents facin un bon treball, cada vegada és de deberes, que és més difícil, són superbons i ens ho posen prou difícil, la veritat és que sí. Però creguem que des del CECOVA és important fomentar i promocionar la investigació dins del col·lectiu d'infermeria i en especial de les comares, de les matrones. Junto al premio CECOVA también se ha entregado el premio Asociación de Comares y este premio ha recaído en estas 3 chicas. Bueno, contadme, porque vemos uno de los premios también que ha llamado la atención por el concepto que habéis tratado. Contadme de qué se trata. Bueno, pues nuestro trabajo sobre las mujeres que tienen un aborto temprano, que pensamos que es un tema que no se ha tratado nunca y bueno, pues como se ha publicado, como hay publicaciones, pues son voces olvidadas, es decir, son mujeres que pensando que la pérdida es muy, muy temprana, no hay un vínculo con el bebé y entonces pues pensamos que no se les prestaba la atención que quizá necesitaban. Tras la entrega de premios, las matronas subían al escenario para recoger el título que les acredita como especialistas en enfermería obstétrico-ginecológica. Un instante que las protagonistas han compartido con su familia tanto bajo como encima del escenario. Un momento en el que han agradecido la gran labor de sus tutores. A nuestra tutora Maribel, que nos ha demostrado ser una excelente persona y excepcional matrona. Y a nuestro R1, disfrutar de este último año que pasa a lo largo. Gracias a todos ellos por contribuir a que hoy, por fin, hayamos alcanzado nuestro sueño de ser matronas. Gracias. Además de llantos y sonrisas, las reivindicaciones han sido protagonistas de este acto. Reivindicamos las matronas, que somos enfermeras,
que nos permita ser quien somos, nada más. No pedimos que nos hagan ningún favor, solamente que nos dejen ser quien somos. Las matronas tenemos un ámbito profesional todavía por desarrollar, mucho más allá del embarazo y del parto. Debiera haber matronas en todas las salas de maternidad, en todas las salas de puerperio, en todos los centros de salud sexual y reproductiva, de planificación familiar. Debía de haber una matrona en cada centro de salud de atención primaria y no estamos todavía ahí. Es una profesió que tenim un camp molt ampli, que no l'hem desenvolupat en la totalitat per una manca de professionals fins a fa pocs anys. Ara ja tenim suficients professionals i ara hem de utilitzar un poquet el màrqueting. El màrqueting en la població i el màrqueting en les institucions, perquè els nostres gestors i els nostres responsables polítics han de veure el potencial que té la professió de comare. Las matronas, profesionales de enfermería, al cuidado de la salud de las mujeres.